Bon dia, molt honorable president de la Generalitat, honorables consellers, excelentíssimes autoridades, ilustres diputados, señoras y señores, celebramos el acto institucional del Día de les Corts, 25 de abril, con la entrega de la alta distinción parlamentaria Francesc de Vinatea. Tiene la palabra el secretario primero de les Corts para la lectura del acuerdo de la mesa por el cual se otorga la alta distinción parlamentaria Francesc de Vinatea. Gràcies, presidenta. Bon dia. La Mesa de les Corts, en la reunió del 10 d'abril del 2024, a motiu de la celebració del 25 d'abril, Dia de les Corts Valencianes, ha acordat, oïda la Junta de Síndics i de conformitat amb la resolució de 4 de març de 1988, atorgar l'alta distinció parlamentària Francesc de Vinatea a les persones i col·lectius que varen intervindre de forma heroica en l'incendi de Campanar del passat 22 de febrer. En primer lloc, la comissària provincial del Cos Nacional de Policia de València arreplega el diploma el comissari principal, cap regional d'operacions, senyor Lluís Garau Carmen. El president, presidenta, consellers, delegada de gobierno, autoridades, buenos días. Es un verdadero honor recibir en nombre de todos los policías nacionales esta alta distinción. Nos servirá como acicate y fuerza motivadora no solo a los policías nacionales que participamos en el dispositivo de Campanar, sino también a todos los que forman parte de esta Jefatura Superior de Policía. También será un recordatorio permanente de las víctimas y de los valores de servicio compartidos con todos los cuerpos y organismos que participaron en el mismo. Seguiremos trabajando todos codo con codo por todos los valencianos. Muchas gracias. A la unitat del Cos Nacional de Policia, adscrita a la Comunitat Valenciana, arreplega el diploma el comissari cap de la Policia Nacional, adscrita a la Generalitat Valenciana, la senyora Marisol Conde Fernández. Buenos días, presidente, presidenta, autoridades aquí presentes, compañeros. Agradecer esta distinción de las Cortes Valencianas y recordar, por supuesto, a las víctimas de este hecho que hoy nos reúne aquí, a la par que reconocer en nombre de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana el trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso con la sociedad valenciana. Sepan que en hechos tan lamentables que esperemos no se vuelvan a producir o en cualquier otro hecho o competencia de esta Administración autonómica, tienen a su servicio los ciudadanos y esta Administración a los miembros de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. A la Policia Local de València arreplega el diploma el comissari principal cap de la Policia Local de València, senyor José Vicente Herrera Arrando.
Presidenta, presidente, alcaldesa, la Policía Local de Valencia lleva más de 150 años ayudando y protegiendo a la ciudadanía. En este caso concreto, hicimos lo que teníamos que hacer, estar donde estábamos, hacer lo que se esperaba de nosotros. Y este galardón lo único que hace, que agradecemos mucho, es poner en valor a todas aquellas personas que hacen del servicio una forma de vida. Lo vamos a guardar a partir de ahora en nuestro museo, al que les invito a todos que nos visiten cuando ustedes quieran. Y nada más, mi agradecimiento más profundo y algo que nos llena de orgullo. Buen día y muchas gracias. Al tercer batalló d'intervenció de la unitat militar d'emergències arreplega el diploma el tinent coronel del tercer batalló de la UME d'helicòpters, el senyor Jorge Mariano Pérez. Autoridades, buenos días a todos. En nombre de mi teniente general, don Francisco Javier Marcos, y de todos los componentes de la Unidad Militar de Emergencias, agradecer de corazón este galardón que hoy se nos entrega. Para nosotros, para todo militar, la primera recompensa es la íntima satisfacción del deber cumplido. Pero galardones como este, en definitiva, de todo el pueblo valenciano, para nosotros es un motivo de estímulo para continuar con nuestro compromiso en la preparación y en la disponibilidad y, por supuesto, en la operatividad para trabajar en equipo junto con el resto de los intervinientes. Muchas gracias de corazón. A l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana arreplega el diploma el subdirector general d'Emergències del 112, el senyor Jorge Suárez Torres. Presidente, presidenta, autoridades, únicamente agradecer este premio que realmente lo recojo en nombre de todos los trabajadores del Centro de Coordinación de Emergencias y de 112 Comunidad Valenciana que esa noche estuvieron enfrentándose y apoyaron toda la resolución de la emergencia, que fue sobre todo a todos los cuerpos que ahí intervinieron. Muchas gracias en su nombre. A Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la província de València arreplega el diploma la cap de la Unitat de Protecció Civil de València, senyora Patricia García. Buenos días, molt honorable president de la Generalitat, excelentíssima senyora presidenta de les Cortes Valencianes, excelentíssima delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, diputados, autoridades, señores y señoras. Quiero transmitirles, en nombre de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, nuestro agradecimiento por este reconocimiento. Con su permiso, quisiera aprovechar para hacerlo extensible a todos los compañeros de los distintos servicios y departamentos de la Administración General del Estado en el territorio que, de una u otra manera, han colaborado con su gran cariño y profesionalidad en la gestión de las distintas necesidades que han presentado los afectados del incendio. Por último, quisiera mandar un mensaje de ánimo y esperanza para todos los damnificados para que logren recomponer sus vidas y seguir adelante. Muchas gracias.
Al Servei d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana replega el diploma al cap de Serveis d'Emergències Sanitàries, senyor Rafael Romero Doñate. Presidente, presidenta, consellers, agradeceros, autoridades, agradecer este premio al Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana al que represento. Es para nosotros un honor haber recibido esta distinción y solo agradecerles la misma. Muchísimas gracias. Y... A l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València replega el diploma la directora de l'Institut de Medicina Legal de València, la senyora Elvira Garrido Lestache López. Molt honorable senyor president, molt excel·lentíssima senyora president, autoridades, señorías y ciudadanos aquí presentes. Muy buenos días. Como directora y representante del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, agradezco profundamente la concesión de alta distinción Francesc Vinatea por nuestra actuación en el incendio de Campanar del pasado día 22 de febrero. La actuación médico-forense es una labor que se realiza siempre de un modo silencioso, pero de ser rápida, eficaz y coordinada. Y en este caso, como en otras ocasiones, el Instituto actuó como lo que es, un gran equipo de hombres y mujeres que trabajan no solo para los órganos judiciales y fiscalías, sino en definitiva para la sociedad. Ese es un reconocimiento para todos nuestros compañeros, médicos forenses, auxiliares de autopsia, facultativos y ayudantes de laboratorio, profesionales de la psicología y el trabajo social e integrantes del cuerpo de la Administración de Gestión, Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia. Para todos nosotros es una máxima el servir a la ciudadanía con la calidad que se merece y corresponde. Y agradecemos profundamente que se haga un reconocimiento público de ello. Muchas gracias. A la Oficina de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte de València arreplega el diploma la directora del Servei d'Atenció a Víctimes de la Generalitat Valenciana, la senyora María Luisa Prior Carrillo. Buenos días, muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana, muy excelentísima señora presidenta de les Corts Valencianes, autoridades, gracias. En primer lugar, queríamos agradecer esta distinción colectiva y reconocer el trabajo de los compañeros que han recibido el mismo honor. Este reconocimiento no me pertenece, es de todos los profesionales de la red de oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito. Somos profesionales de la Consellería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana. Trabajamos en la asistencia y apoyo a todas las personas víctimas del delito, de cualquier delito, de manera multidisciplinar, prestando asistencia jurídica, psicológica y social. Somos un servicio público y nos sentimos muy orgullosos de serlo.
Nuestra participación en el dispositivo del incendio de Campanar se ha centrado en apoyar y atender a las familias que más han perdido en esta tragedia, las familias de las personas que fallecieron en el incendio. Quisiera reconocer públicamente el trabajo y compromiso de las personas que han intervenido directamente. Belén, nuestra directora, Lorena, Eva, Ana, Paqui, María, Carmen, Eva, Nuria, Mercé, Jessy y así hasta 21 profesionales. Pero también al resto de personas de la red que con su trabajo cotidiano en las oficinas ubicadas en las sedes judiciales han permitido que esta intervención fuera posible. Y a ustedes, presidenta, diputados, les agradecemos el reconocimiento del trabajo cotidiano de tantos profesionales que, desgraciadamente, se hace más visible en situaciones como esta. Y entre ellos, el de los profesionales de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito, que trabajamos diariamente por una justicia más humana. Gracias. Al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències de l'Ajuntament de València arreplega la placa el cap de Bombers de València, el senyor Enrique Gisbert, i la representant de l'Agrupació de Voluntaris Civils de l'Ajuntament de València, la senyora Raquel Pérez Correy. Després d'això, només puc donar les gràcies a aquestes corts per aquesta distinció. Gràcies, sobretot i per damunt de tot, al poble valencià, que és a qui representeu. Gràcies als organismes que treballen amb nosaltres dia a dia amb tanta eficàcia i tanta eficiència que ens ho fiquem tot molt fàcil. Gràcies. Vull reconegut també. El cos de bombers de l'Ajuntament de València porta més de 160 anys treballant al servici dels valencians. 160 anys de professionals que s'han jugat la vida i que no han dubtat en donar el que tenen per salvar quan ha fet falta. I que això és el nostre espírit, això és el nostre espírit i seguirà sent a lo llarg dels anys. Avui, a banda de donar les gràcies, també vull recolzar i recordar a les víctimes d'aquest incendi i saber que estem al seu costat i que tenen el nostre recolzament per avui i per sempre. Moltes gràcies, Cors Valencianes, moltes gràcies, poble valencià. En nom de tota l'agrupació de Protecció Civil de València, només vull donar les gràcies per cada un dels meus companys. Moltíssimes gràcies. I al Consorci Provincial de Bombers de València arreplega a la placa l'inspector cap del Consorci Provincial de Bombers, el senyor José Miguel Basset Blesa.
Bé, bon dia, presidenta, president, autoritats, no res, això ha estat molt emotiu. El meu company Enrique Gisbert pues, crec que ha definit un poc el que ens caracteritza als cossos de bombers i des del Consorci de Bombers de València volem agrair aquest reconeixement, però a mi m'agradaria fer una menció molt especial per a les víctimes d'aquesta terrible nit, així com dels seus familiars, que al final estan en un lloc molt especial dins de l'ànima del Consorci, del personal del Consorci de Bombers i de tots els que estiguin treballant aquella nit. I també l'honor i el privilegi d'haver pogut compartir i demostrar que els cossos i forces de seguretat, així com els d'emergència, hem sigut i seran sempre capaços de coordinar-nos i de donar el millor de nosaltres mateixos en aquest tipus de situacions, per als ciutadans i per als ciutadans. Moltes gràcies. Molt honorable president de la Generalitat, delegada del Govern, excel·lentíssimes autoritats, membres del Consell, alcaldessa de València, diputats i resto d'autoritats civils, militars i eclesiàstiques. Quiero darles la bienvenida a esta casa, las Cortes de todos los valencianos, con motivo de la celebración del 25 de abril, Día de les Corts Valencianes. Recordamos los acontecimientos sucedidos tal día como hoy de 1707, en la batalla de Almansa. Esto es historia y no requiere más memoria que el recuerdo de unos hechos que realmente acontecieron y cuyas consecuencias han de ser analizadas por los historiadores, no por los políticos. Hoy, 317 años después, nos encontramos en este Parlamento recordando los que estuvieron en aquellos tiempos de la Guerra de Sucesión Española defendiendo al Reino de Valencia del mejor modo que pudieron. Para mí es un honor recibirles a todos ustedes hoy en nombre de la Mesa y de todos los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara. Hoy celebramos el Día de las Cortes Valencianas, el poder legislativo de nuestra región. Hoy, ya que tenemos puesta nuestra atención de manera especial en estas Cortes, podría ser un buen momento para repensar nuestra actividad y si verdaderamente hacemos lo adecuado para ser lo más útiles posible a los ciudadanos. A veces nos hemos visto saturados por una vorágine legislativa, por una obsesión reguladora. ¿Cuántas leyes bastan para asegurar un buen gobierno? Quizás sea una reflexión que han de hacerse los legisladores, y esta es una Cámara Legislativa. Una reflexión que nos permita identificar la cantidad óptima de regulación que permita un buen funcionamiento de nuestra sociedad. Como se puede leer en Utopía, de Tomás Moro, aplaudo las instituciones de los utópicos, a quienes tan pocas leyes bastan para asegurar tan excelente gobierno, frente a aquellas donde siempre se están dictando leyes para que estén bien administrados y, a pesar de ello, nunca lo están bastante. ¿En qué consiste el papel de las instituciones? ¿Cuál es o debería ser el papel que como legisladores realicemos respecto a la sociedad que nos ha elegido? Hacer lo que en cada momento de la historia es más beneficioso para los ciudadanos, para el bien común. Esta es la única manera de ser útiles. Si no, las instituciones corren el riesgo de convertirse en una rémora del pasado sin ninguna razón de ser. Desde las Cortes Valencianas destacamos la responsabilidad que tenemos las instituciones políticas a la hora de fomentar la concordia, la armonía y el compromiso con los valencianos, siempre desde el firme respeto a la ley y a nuestra patria común España. Esos valencianos que día tras día luchan por salir adelante, esas familias que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de sus hijos y que ni las peores circunstancias ni los acontecimientos más desafortunados les impiden afrontar con tenacidad, perseverancia y dignidad los retos del futuro.
un futuro de esperanza, un futuro de dinamismo, un futuro de éxitos personales y compartidos entre todos. Tenacidad, perseverancia y dignidad son tres cualidades que se revelan en la personalidad de los valencianos, los alicantinos y los castellonenses, que siempre han sabido mantener su orgullo y optimismo ante los mayores envites, guerras, catástrofes, dominaciones, robos de nuestra historia, ataque a nuestras tradiciones, olvido de nuestra riqueza e intento de arrebatarnos lo que es nuestro. Frente a todo ello, el valenciano ha sabido mantener su esencia, su singularidad, su identidad y su compromiso firme en todos los acontecimientos en los que se ha visto involucrado, relatados por historiadores y escritores de todos los tiempos, participando siempre de manera activa en defensa de lo que creía que era justo, de lo que creía noble, sabiendo distinguir siempre el bien del mal, lo bello de lo feo, la verdad de la mentira. Desde que Jaime I llegara a nuestra tierra e incorporara al Reino de Valencia la cristiandad, somos una parte esencial de esa nación histórica y política cuya unificación culminaron los Reyes Católicos 250 años después con la toma de Granada. En algunas ocasiones, en el pasado, se han usado las instituciones o celebraciones como esta para dividir, no para unir, para crear la percepción de una realidad que no es tal. Alicante, Valencia y Castellón, cada una con sus diversidades y riquezas, contribuyen a la grandeza de nuestra comunidad. Si creemos en la verdadera igualdad, hemos de tener a una organización y unas instituciones que nos igualen a todos en derechos y obligaciones. Hemos de procurar que los recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los puntos de nuestra geografía, que se puedan financiar los servicios públicos de manera que todos gocemos de unos servicios públicos de calidad y de las mismas oportunidades. Nuestras acciones no pueden ir encaminadas a ver quién consigue más en vez de a ver quién gestiona mejor. Hemos de fomentar una sana competencia en vez de una competición. Desde la Comunidad Valenciana, este bello lugar de España, pedimos que se defiendan los valores constitucionales. No podemos consentir que los desleales sean premiados y los leales castigados o cuanto menos ninguneados. Desde estas Cortes Valencianas tenemos la obligación de velar por aquellos que han confiado en nosotros y afrontar con valentía los problemas que les acucian y preocupan. No podemos perder de vista que esta es también nuestra responsabilidad. Hoy hemos entregado también el premio Francesc de Vinatea, nuestra alta distinción parlamentaria. Queridos premiados, es para mí un honor que la primera vez que tengo el privilegio de entregar este premio sea a ustedes. Si me permiten, quisiera hoy tener nuevamente un recuerdo para las víctimas y damnificados en el grave incendio sucedido en el barrio de Campanar hace poco más de 2 meses y un mensaje de agradecimiento al pueblo valenciano por la gran muestra de solidaridad que pudimos ver en esos duros momentos. Como digo, es para mí un honor haber entregado esta alta distinción a los que demostraron su heroicidad y profesionalidad en esos terribles días. Quien aporta su nombre a esta alta distinción de las Cortes Valencianas, Francesc de Vinatea, fue un personaje relevante en la historia del Reino de Valencia. Ocupó el cargo de primer jurat en cap de la capital del reino. Consiguió detener las intenciones de doña Leonor de Castilla de donar a su hijo Fernando territorios valencianos que habían supuesto la desintegración del Reino de Valencia y pudo revocar esas donaciones. Nada que estaba más lejos de la voluntad del rey Jaime I el Conquistador cuando creó el Reino de Valencia dentro de la Corona de Aragón. Por eso, como dije al principio, eso es historia y así hay que verlo. Pero hoy en día, también los valencianos y todas nuestras instituciones, también estas Cortes, tenemos el deber de evitar disgregar la unidad. Debemos ser garantes de una unidad que no nos pertenece y a la que hemos de proteger como legado de nuestros padres para ser legado a nuestros hijos. Y como dice nuestro himno, ofrenar nobles glorias a España. Desde estas Cortes Valencianas queremos hacer un llamamiento a los valencianos, castellonenses y alicantinos para no cejar nunca en la defensa de nuestra identidad, de nuestra tierra y de España, defendiendo a nuestras familias, luchando por su trabajo, por nuestra economía, nuestra sociedad, por la excelencia para nuestros hijos. Quizá alguno de ellos destaque como un ilustre valenciano en la historia de la humanidad y siga ofrendando nuevas glorias a esta tierra y a España. Muchas gracias.
Me gustaría anunciarles que a petición de varios presidentes de esta Cámara, entre los que me incluyo, le ha sido concedido a nuestro letrado mayor, Francisco Visiedo, la Cruz de Honor de la Orden de San Francisco de Peñafort. Creo que hablo en nombre de toda la Cámara al agradecerte tu labor durante estos 40 años, querido Paco. Muchas gracias. España, tocha una veu, germas vingau, y en el taller y en el camp remorege, cantis de amor. Valencia, se teu va ser-se.
Agradeceríamos a los invitados que en el parque, uy, en el parque, en el jardín donde está el ficus, están invitados a un vino de honor. El señor presidente, si puede subir a hacerse la foto con los premiados. Muchas gracias a todos.